A pesar de las fantasiosas cifras de pérdidas que los propagandistas y opinólogos siguen atribuyendo al ejército ruso, lo cierto es que esta nación sigue teniendo una de las reservas de tanques más grandes del mundo. Y de hecho, si hablamos de tanques de batalla modernizables y utilizables en el campo de batalla, sus reservas han disminuido un poco. Sin embargo, su fuerza de combate en activo ha aumentado notablemente. Y más extraño aún para los opinólogos, Rusia ahora tiene más tanques que al inicio de la guerra, por una razón muy sencilla, y es que Rusia es el mayor fabricante de tanques de todo el mundo. Hacia 2023, en total la Federación de Rusia tiene más de 20.000 tanques de batalla. Considerando la totalidad de su fuerza lista para el combate, la totalidad de sus fuerzas en reserva. Por supuesto, los diseños soviéticos heredados, como el T-62 y el T-64, que a pesar de todo, aún se pueden modernizar para la batalla. Y finalmente, sumando los tanques de batalla de nueva fabricación. Sin embargo, y dejando de lado los tanques más obsoletos, descubriremos que tan solo en la reserva, el ejército ruso tiene almacenados entre 7.000 y 8.000 tanques T-72 en sus diversas variantes, casi todos modernizables al estándar T-72B3. Asimismo, tiene en la reserva casi 3.000 tanques T-80 modernizables al estándar T-80BMV. Mientras que en sus variantes menos numerosas son los 400 T-90 en reserva, modernizables al estándar T-90M. Asimismo, su fuerza de combate operativa antes de la guerra de Ucrania eran de 2.927 tanques de batalla, consistentes en 650 tanques T-72BA, 850 tanques T-72B3, 530 tanques T-72B3M, 310 tanques T-80BV, 350 tanques T-90 y en aquel momento únicamente 67 tanques T-90M ProRib. Mientras tanto, hacia el año 2023, la fuerza de tanques rusa en servicio y en combate creció notablemente. Primero, con la reactivación de los tanques T-62, modernizados al estándar T-62M2, los cuales, si bien no son operados por el ejército ruso, sí son operados por las milicias aliadas. Y básicamente significa que Rusia se ha deshecho de sus tanques más anticuados en la reserva. Asimismo, la fuerza de combate de Rusia al inicio de la guerra en Ucrania, por supuesto que ha sufrido pérdidas, las cuales son difíciles de cuantificar con exactitud. Pero ciertamente, ahora la fuerza de combate rusa es más numerosa que al inicio de la guerra, no solo por la incorporación de los T-62, sino también por la modernización de tanques T-80 al nuevo estándar T-80BMV, mientras que los T-72 están siendo modernizados al estándar T-72B3 y T-72B4. Sin embargo, lo más asombroso de todo esto es que a lo largo del año 2022 vimos un aumento progresivo en la capacidad de producción de las factorías rusas, por lo que solo en ese año entregaron entre 300 y 400 tanques T-90M, que son mucho más resistentes que los diseños soviéticos heredados y que en sí vienen a reemplazar gran parte de las pérdidas que ha tenido el ejército ruso hasta el momento. Y a su vez, las plantas de Uralvagonzavod han aumentado su escala de producción hasta los niveles de la Unión Soviética o muy similares, trabajando las 24 horas del día, por lo que se espera que el ejército ruso, solo en 2023, reciba otros 200 tanques modernizados y 800 tanques de nueva fabricación, suponiendo un aumento significativo en la fuerza total disponible para el combate frente a los niveles de preguerra. Y es por ello que podemos concluir
que mientras a Ucrania las potencias occidentales le reponen sus bajas, incluso con tanques de sus propios arsenales, e incluso en detrimento de su propio potencial bélico. Por el contrario, la industria rusa está cumpliendo bastante bien y sobradamente con las exigencias de la guerra. Una guerra que, cabe señalar, solo se volvió tan letal para los tanques rusos con el envío de decenas de miles de misiles ATGM occidentales de sus propios arsenales, con el envío de grandes cantidades de artillería y, sobre todo, ingentes cantidades de munición y, sobre todo, gran parte de los arsenales soviéticos de la OTAN y ahora de sus arsenales de reserva operativa. Mientras que resulta evidente que mientras Rusia en su mayoría reemplaza viejos tanques y obsoletos por tanques altamente modernizados o de nueva fabricación, la mayoría de Occidente se deshizo primero de sus tanques obsoletos, luego de sus reservas soviéticas y ahora de sus arsenales operativos, lo que a la larga les va a forzar a comprar más armas al extranjero. Por lo que, además de asegurar que Rusia tiene más tanques operativos que al inicio de la guerra, ahora también podemos decir que los grandes ganadores del conflicto han sido las industrias de defensa de los Estados Unidos y de la Federación de Rusia, así como naciones como Corea del Sur, que se han visto grandemente beneficiadas por los pedidos europeos, y en menor medida otras naciones como Irán e Israel. Mientras que el gran perdedor es la industria europea y el propio pueblo ucraniano, que ha asumido deudas impagables. Mientras tanto, las naciones europeas, en vez de apostar por su propio armamento, cada vez son más dependientes de los Estados Unidos y de Asia. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.